Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. El día de ayer, en punto de las 22 horas con 15 minutos, el general retirado Tomás Ángeles salió del Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. El juez tercero de distrito, Raúl Valerio, le otorgó la libertad luego de que la PGR desistió de acusarlo de tener vínculos con el crimen organizado y de proteger a narcotraficantes del cártel de los Beltrán Leyva. Esto sucedió luego de que el lunes pasado se exonerara también al ex subprocurador Noé Ramírez Mandujano, señalado también de tener vínculos con dicho cártel. Estas acusaciones venían de Jennifer, es un testigo protegido quien mintió, dicen, en ambos casos. Vestido con un conjunto deportivo de color negro y tenis blancos, escoltado por sus abogados, el general de división en retiro, Tomás Ángeles Dahuajare, abandonó a las 22:15 horas del miércoles las instalaciones del Penal Federal de Máxima Seguridad del Altiplano, en el Estado de México. El militar retirado afirmó que, aunque no guarda ningún rencor, no descarta presentar denuncias penales en contra de sus acusadores que lo llevaron a permanecer en prisión 11 meses y 2 días, pero agradeció a la administración del presidente Enrique Peña Nieto por su liberación. El mensaje, mucha fe en la administración de la, en la procuración y administración de la justicia, perdón, en la procuración e impartición de la justicia en nuestro país. Creo que estamos en otra frecuencia ya en este sentido. Ángeles Dahuajare indicó que se realizará una revisión médica y posteriormente se presentará y pondrá a disposición como soldado ante el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Aunque a su salida dijo que no haría comentarios sobre la pasada administración de la Procuraduría General de la República, finalmente sí realizó críticas a la anterior titular de la dependencia. Pues desafortunadamente no hay buenos comentarios, ¿no? Lo estamos viendo, lo estoy viviendo yo, lo están sufriendo los compañeros militares y cantidad de internos en este penal y creo que en todos. El militar indicó que recibió buenos tratos durante las investigaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y posteriormente en el penal federal. El general Ángeles Dahuajare no descartó la posibilidad de que las acusaciones en su contra y posterior encarcelación hayan sido motivadas por la participación el año pasado en foros organizados por la Fundación Colosio. Mire, la Fundación Colosio me invitó a participar en un evento académico. Se trataba de identificar soluciones para enfrentar el problema que tienen de seguridad generada por el narcotráfico. Y con entusiasmo participé. Obviamente algunas de las cosas que se dijeron se confrontaron, no estuvieron de acuerdo en sintonía con la estrategia de la administración anterior y fue motivo obviamente de alguna discrepancia, ¿no? Desde luego fue de manera hechas con ética, sin tratar de ofender a nadie, pero quién sabe si eso haya sido el motivo por el que estoy aquí o alguno otro. Por la noche, la Secretaría de la Defensa Nacional expresó su reconocimiento al Sistema de Procuración y Administración de Justicia por la liberación del general Ángeles Dahuajare. En un comunicado, la dependencia indicó que con esta medida se garantiza la certeza jurídica para todos los mexicanos. Con información de David Vicenteño, Cadena 3 Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.